Buenas, buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Me pueden escuchar? Yes, sir. Excelente. Yes. Excelente, excelente. Welcome. Thank you. Bienvenidos a este nuestro día número 5. Woohoo. Vamos a esperar a más compañeros. A ver, cuéntenme, si no lo pueden poner en el audio, lo pueden poner en el chat. ¿Cómo les ha ido con nuestra website y los ejercicios? ¿Pudieron terminar la section 1? Section 1. Yes, están a punto de. Excelente escuchar eso. Yay. Bienvenidos, bienvenidos, welcome. Day 5. Solo estamos esperando que se integren más compañeros y le damos inicio. Welcome, welcome, welcome. ¿Qué tal su fin de semana? Buenas noches. Muy buenas noches, muy buenas noches. Bienvenidos. Gracias. ¿Sobrevivieron el fin de semana? Bueno, si están aquí es porque sí, ¿verdad? Muy buenas noticias, dicen. Hello, hello, hello. Welcome. Tuve un trabajo a donde mandaban un correo todos los lunes que decía Welcome to Monday. Bienvenidos a lunes. Welcome to Monday. Eso lo voy a comenzar a escribir yo en el WhatsApp. Hola, welcome to Monday. Bienvenidos. En inglés, creo que el lunes, las personas, cuando ven que te sentís mal, dicen, es que estás teniendo un mal caso de los Mondays. Como que si Monday fuera una enfermedad, ¿verdad? Un mal caso de los Mondays. Pero fíjense que yo casi no he sufrido yo de esos. Lo que sí me molesta es tener que trabajar, por ejemplo, en un sábado, un domingo. Un domingo, especialmente, ¿no? Porque todo el mundo está en la casa. Entonces uno dice como, no quiero trabajar. Pero ni modo. Hay billet, dicen, por ahí. Welcome, welcome, welcome. Bueno, ya tenemos más de 10. Así que vamos a darle inicio. Hello, hello, hello. Welcome to Monday. Qué gustazo tenerlos en la clase. Gustazo de verlos una vez más. Y si ustedes no recuerdan, tenemos un ejercicio, ¿verdad? De hello, hi, my name is Robert. Y ustedes van a iniciar su clase, pues, brindándome su hi, my name is, ¿verdad? Y su nombre. Entonces, sería el quick introduction. Y solo vamos a hacer unas cuantas, pero esta sí va a ser dedocráticamente. Voy a escogerlos a ustedes. Si tienen algún problema con el audio, me dejan saber y no se preocupen. Pasamos a la siguiente persona. Poquitos, poquitos. Uno, dos, tal vez, ¿verdad? A los que me aparecen en la pantallita, por nombre, pues los voy a llamar por nombre. ¿Se acuerdan que les estaba contando que por veces salen teléfonos? Pero hoy en día no veo ninguno, veo puros nombres. A ver. Les voy a dar la oportunidad de ver si quieren hacer el volunteer para la introduction. Y si no hay muchos voluntarios, pues entonces va dedocráticamente lo podemos hacer. Así es que vamos. ¿Voluntarios? Going once. ¿Voluntarios?
¿Quién participa? No mucho, no hay muchos voluntarios el día de hoy. A ver, entonces voy a cerrar los ojos y voy a escoger. A ver quién me tocó. Natalie, introduction. Hi, my name is Roberto. Nice to meet you. Y ahora va usted. Nice to meet you. Hi, everybody. My name is Natalie Acevedo. I'm 20 years old. I would like to practice English with us. And that's it. Natalie, muy bien. Mucho gusto escucharla. Acuérdese, por favor, que aquí estamos. Si usted quiere practicar, podemos practicar. A ver, que estaba Mercedes. Yo escuché que Mercedes estaba hablando. Era usted, Mercedes. Hi, my name is Mercedes. Hi, nice to meet you, Mercedes. Nice to meet you. To you. Yeah, ahí está. Nice to meet you. Nice to meet you. You too. No, le ponga la you. Solo nice to meet you too. Nice to meet you too. Eso. Ahí vamos. A ver, una más. One more. ¿Alguien voluntario? ¿Voluntario? Going once. Twice. No, vaya, democráticamente. A ver. Dice Cio Molina. Tiene audio, Cio. ¿Me puede escuchar? Sí, profe. Excelente. Entonces, hi, my name is Robert. Nice to meet you. Nice to meet you too, creo, profe. Así está bien. Nice to meet you too. What is your name? ¿Cómo, profe? Disculpe. What is your name? Ay, quedé en blanco, profe. No se preocupe. ¿Cuál es su nombre? Entonces, what is your name? Okay. My name is Verónica Molina. Excelente. Nice to meet you. Okay, ahí está. A ver, mire, pero aquí se me ha puesto sí, yo creo. Pero es Verónica. Sí. Okay. Verónica Xiomara. Excelente, entonces. Okay. Ahí vamos. Entonces, acuérdense que todos los días vamos a tratar de incorporar, porque lo que queremos hacer es que se vayan acostumbrando a ese hello. Hi, how you doing? Sin pena. Acuérdense, no sé si ustedes se han percatado, siempre que hay una persona que viene a visitar, son bien extrovertidos. La mayoría de ellos, yo diría que son súper extrovertidos, sin pena, sin no sé qué. Ahí usted va a las playas y usted ve que andan así medio y le hablan a todo el mundo. Entonces, de la misma manera, quiero que nosotros también lleguemos a ese nivel, especialmente porque es nuestra clase, todos aquí nos conocemos, todos aquí somos, ¿verdad? Casi familia. Entonces, la idea es de tratar de iniciar esa conversación. Así es que acuérdense, por favor, que lo voy a estar pidiendo que hagan el volunteering, o lo vamos a hacer dedocráticamente. Y si acuérdense que si no tienen audio, entonces solo le damos paz a alguien más. A ver, ladies and gentlemen, sección número 2, le voy a dar sharing porque quiero mostrarles la sección número 2. ¿Quiénes de ustedes tuvieron la oportunidad de estar en la sección número 2? ¿Quiénes lo pudieron o tuvieron la oportunidad de llegar hasta la sección 2? Yo estuve ahora, pero no la vi toda. Ok, ok. Quedé hasta los ejercicios de this. En this. Ajá. Excelente, ok. Ok, ahí vamos. Acuérdense, por favor, que las secciones, si nosotros vamos siguiendo las clases, las secciones van, se puede decir que vamos más o menos alineadas. Sección 1 en la primera semana, sección 2 y 3 en la segunda semana y así. Si ustedes le dieron un vistazo, la sección número 2 es un poquito más corta y los ejercicios también se sienten un poquito más rápidos, ¿verdad? Sección número 2, el primer lesson que ustedes van a ver, se llama What is in your bag?
Así aparece. What is in your bag? Entonces le vamos a dar aquí a la sección y comenzamos con What is in your bag? ¿Qué hay en tu bolsa? Ahora, caballeros, señoritas, acuérdense por favor que hay bolsos para hombres también. Les voy a mostrar el mío. Yo tengo, bueno, no es tanto un bolso, sino que es un maletín de profe que me regalaron. Entonces, cuando quiero parecer más profe, me lo pongo. Bueno, ahí está. Señoritas, caballeros, si ustedes no tienen un bolsón como tan chico, un bolsón Louis Vuitton igual que el mío, y no tiene, pueden escoger un bolsón de la escuela de los muchachos, de sus hijos. Tal vez si tienen ahí a sus esposas a la par, le pueden decir, mira, me prestas tu bolsa para ver qué hay allá adentro. A ver, ¿qué hay en tu bolsa? Este módulo, esta lesson, se enfoca en objetos cotidianos. Cosas que ustedes ven todos los días. Ah, ya están de grafiteros ahí escribiéndome en la pantalla. Espérenme. A ver, ¿qué tenés en la bolsa? Los objetos que tú ya tienes, que tú ya conoces, en muchos de los casos, fíjense que ya lo saben ustedes en inglés. Y nosotros ya lo manejamos como inglés. Pero le damos el pequeño twist en español, ¿verdad? A ver, ¿quién me puede ayudar con los objetos que ustedes ven en la pantalla? Así, al nombre que ustedes le conocen en este momento. A ver, yo le voy a poner aquí el pointer y usted me dice qué es o qué le parece. O cómo le diría a usted. A ver, lo voy a hacer un poquito más grande para... Address book. A ver quién. Address book. ¿Y qué tiene ahí adentro usted con eso que dice address book? ¿Para qué lo ocupa? Es como para... un libro de direcciones. Ok, hey, ok, ahí está. También puede ser un. Directorio. Ok. Yo soy de aquellos que tienen esos libritos donde escriben todos los días. Querido diario. No sé, ¿algunos de ustedes tienen un diario? ¿Tienen un diario? No, no tienen. Es bien chivo, fíjense, porque así no se te olvidan las cosas. Querido diario, el día de hoy la clase estuvo fenomenal. Mi teacher, súper, súper duper. Así tienen que ponerle usted al diarito. A ver, seguimos. A ver, estos de aquí, si pueden ver. ¿Cómo se llaman estos? Sunglasses. Sunglasses. Gafas. Ok, las gafas, los lentes de sol, sunglasses, ¿verdad? Los Ray-Ban, por si ustedes tienen Ray-Ban. Hay gente que usa el brand como para decir qué son. Ok, ok. A ver, ¿qué es esto que está a la par? Water. La agüita, la botellita de agua. Water. Water, correcto, ok, ok. A ver, ¿qué son esas que están aquí arribita? Las llaves. Las llaves, las keys. Y pueden ser llaves de casa, pueden ser llaves de carro, llaves de moto, right? Si fueran llaves de moto, entonces se llamarían motorcycle keys or car keys. O house keys, depende de lo que sea. A ver, este que es, todos aquí, todos. Creo que la mayoría de nosotros tenemos uno de estos, ¿verdad? Cell phone. Pues hay personas que solo le dicen celular, hay personas que solo dicen el teléfono, ¿verdad? El phone, ¿verdad? Entonces, ok, celular. Ok. En español, ¿no? Nosotros también lo referimos a estos objetos cotidianos. Algunos de estos, acuérdense que también tienen como les estaba mencionando, ocupan el brand. Por ejemplo, a ver, en una de las fotos aquí abajo, hay un cosito para los labios. Lip gloss. Sí, lip gloss. Puede ser el lipstick.
También puede ser un chapstick. Si se ocupa, si es el que es clarito, cuando uno tiene los labios un poco partidos. Chapstick. Chapstick. Puede ser chapstick, puede ser lipstick, puede ser lip gloss. Ahora, lo que comienza a pasar es que algunas de estas marcas son muy, muy buenas. Y las personas no saben identificarlos como por chapstick. Entonces, ustedes van a escuchar personas que te dicen, hey, préstame hay una marca bien popular de chapsticks que se llama Burt's, como Burt, el nombre Burt, Beeswax, así, Burt's Beeswax o Bees Chapstick. Entonces, hay personas que solo le dicen por la marca. Pues hay que tener cuidado porque acuérdense que la marca no es exactamente el producto en sí, sino que sigue siendo la marca. Hay varios objetos, por ejemplo, los Pampers. Cuando nosotros decimos Pamper, en realidad no estamos buscando un Pamper porque Pamper es la marca, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Ok, entonces aquí está el challenge. Aquí está el challenge. Vamos a hacer, y voy a necesitar que tengan las bolsas ahí a la par de ustedes, o que estén al alcance, o estén listas para ir a agarrarlos. Y quiero que ustedes agarren lo que yo les diga, si lo tienen en esa bolsa, y que lo saquen y que lo muestren, y que lo muestren a la cámara. ¿Ok? Ahora, yo quisiera poder darles dulcitos, chocolates, cositas así, ¿va? Como ice cream, ¿verdad? Un iPhone X para los compañeros que ganen. En este caso, solo les vamos a dar un aplauso. Son los primeros en hacerlo, en agarrar. ¿Ok? Ok. Aquí va. Está banano. Bolsitas, acuérdense, tengan sus bolsitas. Vamos a decir la bolsita. Y voy a ocupar mi bolsa para ver si ustedes lo tienen. Vamos con el primer artículo. Sí, la voy dejando porque fíjense que tengo clases ahorita. Y bueno, estoy en clase. Dígale, William, está en clase. En línea, por internet. Somos mucho más importantes, William. Vaya, miren, aquí está mi bolsa. Mucho gusto, al rato la conozco en persona, la vuelvo a recordar. Voy a meter mi mano a la bolsa y voy a sacar un objeto cotidiano. Y el que lo tenga, agarra un objeto. Ahí va, listos. 3, 2, 1. Meto la mano a mi bolsa y saco un... ¿Qué es esto? Anda, tráeme tu control del PlayStation. ¡Ah! ¡Control del PlayStation! ¿Quién tiene? PlayStation Remote Control. PlayStation Control. Yo, pero no. ¿Quién los tiene? ¿Quién los tiene? ¿Quién los tiene? ¿Quién los tiene? ¿No? Yo tengo. ¿Usted tiene? Pero no lo tenía en la cartera. Pero no, no. Yo. Ahí está. Yo tengo PlayStation. Ahí está. Ok, bueno. Lo dejamos ahí. Tenemos ahí a tres personas que lo tenían. A ver. Vamos. Ok. El siguiente objeto. ¿Listos? Sunglasses. With a case. Lentes con su respectivo o su respectiva cajita. Aquí están los lentes. Aquí está la cajita. Sunglasses with the sunglass case. ¿Quiénes? Glasses, lentes, glasses, with a sunglass case. Ahí está con la cajita. Yeah, yes. A ver, acuérdense, si está en el estuche, is the sunglass case. Esto. Sunglass case. Si están afuera, solo glasses or sunglasses. Okay. Ahí estamos. Vamos, uno más. Hombre. Llaves de la casa. Mujer a media clase,
Las llaves. Las llaves. Llaves. Pero llaves de la allá casa. Allá arriba están. House key. ¿Quién? Aquí. Ahí la veo. Ahí van dos. Aquí. House keys. House key. Acuérdense. Si usted tiene un llavero y todas sus llaves están en el llavero, entonces son llaves nada más. These are my keys. Porque ahí vienen todas. Pero si usted tiene separador y usted tiene unas para su carro, ahí tendrían que ser your car key. Car keys. Si usted tiene solo llaves de su casa, they are house keys. They are house keys. House keys. All right, yeah. Okay. Vamos. Uno más. Oh, lapicero. A pen. Pencil. Aquí. Pen or pencil. I'll accept a pencil. Pen or pencil. Aquí está la lapicero. Woo! Okay. Siempre un lapicero, ténganlo ahí. Nunca sabe cuándo lo necesita. Okay. Y claro, como tenemos nuestro lapicero, ahora viene nuestro book. Journal, address book, or telephone book. En mi caso es el diario. Miren, querido diario, el día de hoy fui a los planes de renderos. Ahí está. ¿Quiénes tenían? Yay. Ahí estamos. Okay. Now. Ahí está. No ando muchas cosas porque también ocupo el librito para una laptop. Okay. Regresando a la presentación. Si ustedes se fijan, depende de lo que tú hagas o tus intereses o tu hobby, así vas a andar tú las cosas en tu maleta. Buscando en la presentación, viendo la presentación, pueden ver ustedes este objeto que está aquí en la pantalla, que estoy apuntando. No. No lo pueden ver. Está a la par de la bolsita café, arribita. La cirugía mayor siempre me ha dado miedo. Sí, ya lo vi. ¿Saben qué es eso? Bueno, es un iPod. Es un iPod, un MP3. iPod. Puede ser un iPod, puede ser un MP3. ¿Y para qué se ocupa eso? MP3. Para la música. Music, there we go, right? So, todo depende. Si a ti te gusta mucho la música. It's in the music, correcto. Hay personas que decían, hubo un ratito, a donde te decían, antes de salir contigo, enséñame lo que traes en tu iPod, o sea, en tu MP3, porque la música, ¿verdad? Hay personas que escuchan cierto tipo de música y pues después no nos vamos a llevar bien porque a mí me gusta banda y a ti no. Entonces, gran problema que se hace. A ver, ¿qué más? Para las señoritas, a ver, vamos a irnos a la par. ¿Qué sería todo eso que estoy yo indicando? Cosméticos. ¿Cómo se diría eso en inglés? ¿Quién tiene? Cosmetic. Makeup. It could be your makeup. Ahora, usualmente viene una bolsita. En la mayoría de los casos. Yo no he visto hasta este día, no he visto una señorita que tenga todo su makeup tirado por todos lados. Siempre hay una bolsita topada en la cual a donde el zipper está a punto de reventar, pero siempre hay una bolsita y siempre están los cosméticos adentro. Entonces, ¿cómo se llama? Makeup bag. Y los cosméticos, todos los cosméticos se llaman makeup. This is my makeup. Correcto. Makeup. Okay. Vamos a ir a la pantallita que está azul, con el background azul. Y aquí vamos a apuntar a todo esto que estoy... Money. ¿Qué es? Money. Money.
Puede money. Ser money. Money. Puede ser money porque, ¿verdad? Son las fichitas. Money. Pero nosotros le decimos, en español le decimos home. El cambio. Ah, ¿verdad? Las monedas. Las monedas. Cash money. Fichas. En este caso sería loose change. A ver. Change. Loose. La razón por la cual le dicen así. Change. Sí. Luz. Y se pronuncia como que sí es luz. Y el change, ¿va? Luz, change. Luz, luz change. Change. Luz, y esas change. Son las change. Y esas son luz, las moneditas. Change. Las moneditas. ¿Ok? Vamos al siguiente. ¿Ok? A ver. Este está un poquito más grande del usual. ¿Qué es esto? iPod. No. Es un iPad. Es una tablet. Una tablet. Una tablet. iPad, notepad, tablet. Tablet. Puedes, tablet. Pueden ser cualquier tres, cualquiera de las tres. ¿Cuál es la diferencia entre estos? La marca, acuérdense. Acuérdense yes. Lo que estamos diciendo. Entonces, cuando usted habla de una iPad, es una tablet, solo Apple. Que es de Apple. Apple. Correcto. Correcto. Luego está la notepad. Y luego dijimos que estaba la tablet, ¿verdad? La tablet. Tablet, correcto. Cualquiera de los tres es ok. Ahora, no le digas a alguien que no tenga una iPad, que es una iPad, porque ahí sí medio se sienten mal. Ok. A ver, voy a apuntar a otra cosa. ¿Qué es esto? Una factura. Ticket. Una factura, un ticket, un recibito. ¿Ok? Receipt. Receipt. Estos se llaman... Correcto. The receipt. 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 Son los recibitos, son lo que nos queda. Correcto. ¿Ok? Okay. Así se escribe, teacher. Así se escribe. Receipt. Perfect. A ver. Vamos con lo siguiente. Por veces se encuentra esto en las bolsitas, por veces. ¿Qué sería esto? ¿Un libro? ¿Un libro? ¿Correcto? ¿Quiénes de ustedes andan libro? En sus bolsas? ¿Libritos? ¿Book? ¿A little book? ¿No? Yo siempre a little book. Yo siempre ando una del principito, fíjense. Saint-Exupéry. ¡Ey, ey! Cuando alguien me dice, ¿y tú lees? Y yo, claro que sí. A ver, muéstramelo. Y saco con mi principito. El preferido mío. El principito ahí a todo. Es mi favorito. No me falla jamás. A ver. Jamás. Ok, ¿se recuerdan que ustedes me enseñaron los artículos, verdad? Ok. Yo te voy a preguntar y vamos a ir por nombre y tú vas a contestar I have. A ver, vamos a ponerlo aquí y vamos a hacer un ejercicio. Yo voy a preguntar what's in your bag? Y tú me vas a contestar I have my bag. Pero bueno, en este caso, como es un objeto, ¿verdad? I have a. Y me vas a decir qué es. Por ejemplo, en el ejercicio. ¿Sí saben qué es un CD? CD. Un CD. Sí. En español, ¿cómo se dice? Sí. CD. CD. Disco compacto. Or compact disc. Y el acrónimo es CD. Compact disc, disco compacto, or CD. CD. So, yo pregunto, what do you have in your bag? Y yo contesto,
I have a CD. I have the glass. Eso, eso, Salvador. Así tiene que ser. Si quiere, démosle. Vamos a hacer el ejercicio, Salvador, para que, okay. Nah, para que vean. Vamos. Salvador, what do you have in your bag? I have is glass kit. Case. Case. Glass case. Pencil. A pencil. And paper. Oh, okay, paper. And the phone, in my phone. And your cell phone or the phone. Yeah. Well only. Done. Well done, Salvador, well done. A ver, voluntarios que quieran ir o dedocráticamente? Dedocráticamente. Ah, dedocráticamente. Yes. William. A ver, vamos, William. Okay. William. What do you have in your bag? I have notebook, pencil, colors, a pencil sharpener, eraser. That's it. That's it. Ah, okay, listo para la escuela. Okay. Yes. William, cuando usted está diciendo esto es lo que tengo, vaya. Con calma. I have a pencil. Una pequeña pausa. A sharpener. Pequeña pausa. An eraser. Pequeña pausa. Y luego con el siguiente. Lo que pasa es que si no pone esa pausita, se escucha como que si es, ¿verdad? Un pencil eraser, no sé qué. Entonces, en vez de eso, una pequeña pausa. ¿Verdad? Y I have a notebook, pencil sharpener, colors, pencil, eraser. Yes? That's it. Pequeñita, okay. así, pequeñita la pausa para dejar saber que es, ¿verdad? Una cosa, después la otra. Ok, excelente. A ver, ¿quién más? ¿Quién más quiere probar? Drinking soda. A ver, vamos con... Permítame, me voy a quitar aquí un poquito de... Porque no puedo ver los nombres. Siempre que estoy en share, no puedo ver nombres. A ver, me dijo, creo que mencionó Natalie que quería practicar. A ver, Natalie. Drinking soda. What do you have in your bag? I have a mirror. When I came home. Glasses case. Okay. Cream, and I have a hat. perdón, Arely, fíjese que le. Okay. Vi la gorrita. Okay. A ver, ¿quién más? Para voluntaria. Erika, ¿quiere pasar? Algunos lo voy a decir porque no sé cómo se dice en el inglés. No se preocupe, para eso estamos. Y creo que, a ver, si quiere solo lo pone y nosotros y yo le puedo decir qué es. A ver, Erica, what do you have in your bag? I have a pencil. Pencil. Cell phone. Makeup. Makeup, okay. Alcohol gel. Igualito. Alcohol gel. Because it's alcohol. Sí. Sí, se dice igual. Alcohol gel. Entonces, alcohol gel. Alcohol gel. All right. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Voluntario? Voluntarios. Ah, oh, a ver. Fátima. Vamos, Fátima. Fátima. What do you have in your bag? ¿Cómo se levanta la mano? I have a pencil. Okay. I have a pencil. Okay. I have makeup. Makeup, okay.
esta se me olvidó. The car keys. Car keys. Car keys, las llaves del carro, parecen de carros. Sí, ¿verdad? Sí. Car keys. Car keys. Sí, cuando la, acuérdense, cuando las llaves están separadas, usted tiene que ponerles lo que son, car keys. A ver, vamos a regresar al sharing. Ok. Y ahí estamos. Rapidito, solo para que medio veamos estas cositas. Acuérdense, por favor, las llavecitas, que es lo más común que nosotros tenemos. Pero todo depende de qué es lo que te gusta a ti. Si tú eres, por ejemplo, si a ti te gusta mucho la fotografía, entonces tú vas a andar cosas que tengan que ver con fotografía. Incluso pudieras andar una camera. A photo camera. Puede ser a digital camera también. Cámara para nosotros, ¿verdad? Es una cámara. En inglés se pronuncia un poquito diferente, pero a la hora de hablarlo tiene que ser the photo camera o solo puede ser una digital camera. Or just the camera. Y ya te funciona. Ahora, no son tan comunes porque acuérdense que ahora tu cell phone ya viene con todas esas cosas. Entonces ya no tenés que andar vos con tu cámara para poder tomar una foto. Pero hay personas que todavía lo hacen. ¿Okay? A ver, ¿te gusta mucho la música? Los auriculares. The headphones. Headphones. ¿Por qué se le dice así? Bueno, porque van en tu cabeza. Bueno, en los oídos, ¿verdad? Pero en la cabeza. Headphones. Headphones. ¿Estamos hasta acá? Ok. Guantes. Nosotros casi no ocupamos de esto. Bueno, ahora con esto de COVID-19, hoy sí tenemos un poco de problemitas. Porque hay personas que sí, como extra cuidados, ocupan los guantes de látex que usted puede andar. Pero con el frío también se pueden andar guantes para el frío. Ahora, no se dice for cold, gloves for the cold, or gloves for the water. Simplemente se dice gloves, los guantes. Gloves. A ver, lo vamos a escribir para que ustedes tengan una mejor idea. Gloves. Gloves. Ahora, si ustedes quieren explicar de que los guantes son para algo, entonces sí le tendrían que cambiar y sí le tendrían que poner ustedes para qué son. Por ejemplo, si son guantes para lavar platos. Tendrían que decir that is gloves for the kitchen, for cleaning, gloves for the dishes. Y nosotros creo que tenemos la idea de qué son, ¿verdad? Son amarillos, son largos y son como de hule. Entonces, como nosotros no estamos haciendo algo específico, entonces solo son gloves, guantes, gloves. ¿Estamos bien hasta acá? Ok, yes. Vamos. El ejercicio en sí, vamos a regresar aquí. El ejercicio se llama What's in your bag? Tú contestas. Y la razón por la cual quieren que contestes es porque te va a llevar a la siguiente porción que se llama, o la siguiente sección que se llama This y these. Así this, está. This. This. ¿Verdad? This and these. Son dos palabritas. This. Vamos a borrarlas aquí un poquito en el exercise. La primera es this. Y la segunda es these. This. Para que no se confunda. No quiero que ustedes vayan a ocupar una cuando tienen que ocupar la otra. Ahora, en sí, hay cuatro diferentes versiones de esta palabra. Está this, está
this, está that y está those. Y en la presentación, si lo pueden ver, this, that, this, and those. No nos vamos a enfocar en that and those. Para el día de hoy, solo vamos a buscar this y these. Vamos. La palabra this, que es T-H-I-S. A ver, hágame un favor. Si tienen sus camaritas y lo quieren hacer, lo pueden hacer. Si no, quiero que lo hagamos rapidito el ejercicio. Es la pronunciación de la TH. Fíjense que a nosotros como salvadoreños nos cuesta un poco. Así como a los gringos les cuesta la R, a nosotros nos mata la TH. Ok. Lo primero que quiero que sepan es que se ocupan mucho los dientes frontales y sus lenguas. Se ve así como las fotos que salen en Instagram, en TikTok y todo eso, que sacan la lengua. Solo que cuando nosotros estamos hablando, cuando nosotros estamos en una conversación, no se ve. Pero tiene que ser de esta manera, si no, no se escucha bien. ¿Qué es lo que quiero que hagan? Quiero que literalmente, como una culebra, saquen su lengua y la pongan así enfrente de su... Y quiero que le hagan... ¡Excelente! Así tiene que escucharse. Ahora, ¿por qué necesitamos ese sonido? Porque cuando tenés que decir la palabra, se tiene que escuchar this. Se tiene que escuchar these. This, 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 this. Back, back. Ok, como ya lo tenemos, ¿cuándo se ocupa cuál? ¿Estamos? T-H-I-S se ocupa cuando estás hablando de algo o de alguien que esté... Singular. This, this is my friend Salvador. Aquí está la par mía. Aquí está la par mía. This is singular. This is, bueno, sí, sí, se puede decir que it is. This is Salvador. Aquí está la par mía. Ah, ok. This is my friend. ¿Estamos? Ok. Ah, Salvador se fue. That my friend. Iba a decir, iba a cantar la canción, Chamba se fue. Salvador se fue y ahora él está lejos. Como él está retirado, ya cambia. Ya no se puede ocupar this. That. Tendría que ser. That. Tendría que ser. That. That. That's Robert in the Mexico. There we go. That's Salvador, my friend. Pero acuérdense que en este momento no nos estamos enfocando mucho en esa porción. Ahora, these, ¿ah? So now, Salvador mentioned singular. Aquí está la par mía y solo está él. Así es que this is my friend Salvador. O this is Salvador. Ahora, está Salvador y está... William, a la par mía. Son dos. Plural. Yes. Ahora, porque Salvador y William están a la par mía, ya no se puede decir this. Tiene que ser these. This. Ah, okay. These are my friends. Plural. This. These are my friends. These are my Salvador friend. And William. This is my friend. These are Salvador and Williams. These are my friends. Ahora, sí se puede ocupar this en el caso de dos amigos, pero los tendrías que describir uno a la vez.
This is my friend Salvador from San Salvador. This is my friend William. And this is my friend William. Yes. From Santa Ana. Uno a la vez. ¿Va? Ahora, pueden ser cosas también. So, ustedes pueden describir personas o cosas. This is my cell phone and my back. This is my cell phone. Correcto. Sorry. O si tenés dos phones. ¿Cómo sería? These are my phones. These are my bags. This is my bag. Only one. Only one. These are my bags. These are my what? Dos. These are my cell phone. Correcto. These are cell phones. Acuérdense. This is my bag. This is my bag. These are my bags. Dos. Ahora, teacher, ¿cómo puedo pronunciar mejor esto? Bueno, si vas hablando despacio, hay más enfoque en lo que tú estás diciendo. Por ejemplo, si tú estás hablando bien despacio y tú dices, "These are my bags." Las personas que te están escuchando se están enfocando en una palabra a la vez. Entonces, si tú fallas en esa palabra, la gente te lo dice. O te dice, ¿qué es eso? ¿Qué significa eso? ¿Cuántas bolsas? Te lo dicen, ¿verdad? Ahora, si tú estás hablando un poco más rápido, la gente como que no se percata porque hay ciertas palabras que se pierden. Entonces, la pronunciación, cuando ustedes van a decir TH al comienzo, como thank you, acuérdense, los dientes y la lengua. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. No thank you. Thank you. No se dice thank you. No quiero que nadie aquí en mi clase jamás vaya a decir thank you. Lo puedes decir si estás con tus amigos y estás bromeando, no hay problema. Pero si estás hablando correctamente, thank you no se puede decir. No se acostumbren a perder, ¿verdad? Es muy importante la lengua y a dónde la pones. In front of your mouth. Thank you. Thank you. Thank you. No puedes decir thank you. Thank you. Thank you. Prohibidísimo, prohibidísimo decir thank you. No somos alemanes aquí, hombre. ¿Verdad? No pueden decir thank you. Thank you es incorrecto. Thank you. Thank you. Cuando vayas a iniciar, thank you. Si tú inicias esa sentence, esa paragraph, esa frase, y las primeras letras son TH, se tiene que escuchar el thank you. Thank you. Ahora, thank you. Si esa TH está en medio de una conversación, ahí sí se puede, como decimos nosotros, ¿verdad? Los Spanglish, sí se puede chitear un poquito. ¿Por qué? Porque la pronunciación cambia un poco. En vez de decir this, ya se puede decir this, rapidito. This. Rápido, this. Ya no, ya no está la necesidad de que ustedes tengan que poner la boca y la lengua, ¿verdad? Porque ya no hay tanto enfoque, ya no hay énfasis en esas palabritas para iniciarlo. So, si alguna vez a ustedes se les sale un this, cuando vayan a decir la TH y está en medio de una frase, no se preocupen, no, ¿verdad? No se vayan en pánico, porque quizás ni se dieron cuenta que lo ocupaste. Así es que, ojo con eso, ¿verdad?
A ver, ¿cuándo ocupamos this? ¿Cuándo ocupamos THIS? ¿Cuándo ocupamos THIS? This. Cuando estamos con alguien. Singular. Estamos con alguien. Singular, ok. Singular y estamos cerca. Cerca. Voy a poner aquí close. Singular and close. Ok. ¿Cuándo vamos a ocupar this? Plural. Plural y cuando plural estamos is lejos. Ahí está. Far. Lejos. Cuando estamos cerca, ocupamos this. Cuando estamos alejados, vamos a ocupar this. This and this. This, this. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta que ustedes tengan? ¿Alguna? Ok. Tengo un lapicero rojo. Yo voy a decir, this is a red pen. This is a red pen. Lapicero, pen. Lápiz, pencil. Si ustedes tienen un lapicero en sus manos, entonces ese es un pen. Pen. Si ustedes tienen un lápiz en su mano, eso es un pencil. 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 ¿Ok? Si yo tengo dos lapiceros en mi mano, yo voy a decir, these blue pens are mine. Excuse me, Mr. Robert. Sí, sí, sí. Pens and pencil. Pen and pencil. Es correcto, Salvador. Así. Okay. Tengo. Thank you. No problem, no problem. A ver, thank you. Dele, Salvador. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Tengo dos lapiceros azules. These are blue pens. These are blue pens. Porque son dos. These are blue pens. Okay. Otra. This book. Aquí tengo un libro a la par mía. O aquí en la mesa. Este libro. Aquí. This book. Tengo dos libros. These are two books. These books. Ahora. Si tú solo quieres mencionar que son libros plural, te deja así. Pero si hay bastantes libros y tú necesitas enfocarte en los dos que son tuyos, tú tendrías que decir el número. These two books are mine. These four books. You can say these four books. These four books are mine. Para que nadie te lo vaya a quitar, Salva. Estos cuatro libros son míos. Estos cuatro libros son míos. This for book. Esta es la diferencia entre this and this. Ahora, this. Acuérdense. Las palabras que estamos trabajando son this y this. Mine. This and this. Si tú no estás diciendo este libro y tú quieres decir aquel libro, entonces vas a decir that book. That book over there. That book this, over there. This cerca. Book. This book cerca. That book. Aquel. Aquel. Far. Vas a decir these books, que son varios. O
vas a decir those books. Okay, okay. Que están allá. Those books. Thank you very much. This, these, close, cerca. Far away, lejos, that, those. Esos niños. ¿Cómo diría esos niños? Those. Eso. Those kids. Kids. Those kids. Ok. Vamos. Pequeña práctica. Ok. Se ve, no sé si lo ven muy bien. Yo lo veo un poco rarito. El primero que es un gato. El siguiente creo que es una salchichita, ¿verdad? Un dachshund. Pero we know what that is. Ya sabemos, ¿verdad? ¿Qué es eso? Ok. A ver. El ejemplo es, this is a cat. Ok. ¿Qué sería el siguiente? En la this número uno. That is a dog. ¿Se puede decir that is a dog? ¿Cuándo? Pues parece estar lejos. Parece estar lejos, ¿por qué? No va nadando, va corriendo. Puede ser. Ahora, si el perro estuviera cerca, sería this is... This is a dog. This is a dog. Va corriendo. That is a dog. Okay, okay. La hormiga. Número dos. This is an ant. This is an ant. ¿Está aquí a la par tuya? This is an ant. Okay. Okay. ¿Se puede ocupar cualquier otra? How about that is an ant? ¿Se pudiera ocupar siempre y cuando? Esté lejos. Esté lejos. Esté lejos. Ok, ok. A ver, ¿qué tan cerca te vas a poner del león? ¿Cómo sería eso? That's a lion. That is a lion. That is a lion. 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 That lion. A lion. That's a lion. This is a lion. That is a lion. That is a lion. Y si estás muy cerca, pues ese león te va a comer. Sí. A ver, tengo tres conejitos. Qué bonitos los conejitos. This is a rabbit. These are rabbits. Acuérdense, T-H-E-S-E cuando son más. These are rabbits. Puede decirse, these are my rabbits. These are rabbits. Ok. A ver, tres culebras. ¿Quién tiene tres culebras? Pero bueno, igual. These are snakes. Okay. ¿Se puede ocupar those? ¿Cuándo? Pueden estar lejos. Puede ser que no te gusten las culebras y de te lejos las estás viendo. Ok. A ver. Tengo dos salchichas. Dos perritos salchichas. These is dogs. Those are dogs. Okay. These are dogs. These are my two dogs. Okay. Okay. A ver. Un monito super contento. This is a cheeky monkey. ¿Ya has escuchado la palabra cheeky? No. It's a cheeky monkey. Es como que cae bien. Bien al suave el monito ese. Ok. El siguiente ejercicio se enfocaba mucho en those... Pero eso lo vamos a cubrir hasta
la siguiente semana. ¿Okay? Okay. Vamos a regresar un poco. Y si ustedes se fijan, lo que acabamos de cubrir está en la lesson 2.0. Porque ustedes lo van a poder ver en la 2.1, que es What's in your bag? Y también lo van a poder ver en la lesson 2.3, que es la diferencia entre this y these. ¿Estamos bien ahí todos? Sí. Por favor, sí. Les sí. Recuerdo que por favor entren a la paginita, que hagan los ejercicios para que vayamos alineados. Con eso sí, le regreso. Sí, sí, sí. Solo lo último. Fíjense que, bueno, a mí me mandaron por WhatsApp que no he completado algunas lecciones. O sea, yo voy haciendo más que todos los checks, los ejercicios directamente. Voy viendo los videos, pero las discusiones me dijo usted que era opcional. Las discusiones son opcionales. Ajá, pero me han dicho ahí que en WhatsApp me han dicho que como que no estoy trabajando en la plataforma. Ok. Eso puede ser que tenga que ver con los knowledge check, porque acuérdense que son 25 puntos. ¿Cómo le ha estado yendo con los knowledge check? En todo voy con 25 puntos en los knowledge check. Voy por en el de las preposition ahorita. En ese me he quedado porque me ha costado un poco en el de preposition, okay. Pero voy en ese y me han dicho que voy bien, pero que me he saltado uno que no voy en orden o no sé. A ver, si quiere lo que podemos hacer mañana... Entremos a las 7:45 y lo trabajamos juntos. Perfecto. Está bien. Igual a mí me pasa lo mismo. Igual a mí, profe. Ok, entonces. Igual, podemos agregar a las. ¿Qué les parece si entramos un poquitito temprano mañana? Okay. 7:45 sí, y los 15 bien. Minutos y lo vemos rapidito. Ok, entonces con eso los dejo, okay. Y los veo mañana a las 7:45. No se les voy a olvidar. Feliz noche. Good night, guys. Good night.